¿Qué habría pasado si Kolo Muani hubiera marcado en el último minuto de la final del Mundial? ¿O qué habría pasado si Dembélé hubiera marcado el 4-0 contra el Liverpool? ¿Qué habría pasado si Robben hubiera marcado ese 1-1 contra Iker Casillas? ¿O qué hubiera pasado si el Atleti hubiese defendido mejor ese córner de Modric? Está claro que el fútbol es un deporte de momentos. Es imposible cambiar la historia, lo hecho, hecho está. Pero aunque los hubiera o hubiese no existen en el fútbol, está guay ver qué es lo que hubiera pasado. Holanda tendría un Mundial, el Atleti tendría una Champions, el Barcelona tendría una Champions más. Pero eso es fútbol ficción, no existe. En el vídeo de hoy he hecho una recopilación de varios momentos decisivos de muchos partidos, unos antiguos y otros más recientes. Hoy vamos a cambiar la historia del fútbol en FIFA, empezando en 1994, tanda de penaltis Brasil-Italia. Y sí, vamos a cambiar la historia del penalti fallado de Roberto Baggio. Aquí están los lanzadores tal y como fueron en la vida real. Primero para Italia lanzó Baresi, después Albertini, Evani, Massaro y quinto penalti Roberto Baggio. Y lo mismo con Brasil, los mismos lanzadores. Y aquí estoy en el penalti decisivo de este mundial. Roberto Baggio va a lanzar este penalti. ¿Imaginas que lo fallo? Roberto Baggio tiene que marcar el penalti para que Italia siga en la tanda de penaltis. Roberto Baggio, no me lo creo. No me lo creo. Vale, repetimos. Tan solo tenía que marcar el penalti y lo fallo. La maldición de Roberto Baggio parece que es real. Vamos otra vez aquí con Roberto Baggio. Vamos a cambiar la historia. Roberto Baggio, Roberto Baggio, Roberto Baggio. Ahí está, Roberto Baggio marcó gol. Yo ahora no estoy jugando, pero de todas formas, pese a que Roberto Baggio hubiera marcado el penalti, si marca Brasil, ganaría el Mundial. Vamos a ver qué es lo que hubiera pasado. A ver, dispara. Ojo, porque la paró el portero. La para el portero. Ojo, que puede ponerse por delante Italia. ¡No! La paró otra vez el portero. Si marca Brasil gana. Si marca Mauro Silva, se lleva el Mundial Brasil y ahí está. Hacemos que Roberto Baggio marque el penalti que falló, pero de todas formas no le sirve para ganar el Mundial. Parece que era inevitable de que Brasil ganase esta tanda de penaltis. Ahora nos vamos a 2008 porque voy a cambiar la historia de esta tanda de penaltis del United contra el Chelsea. Era una tanda de penaltis bastante igualada, donde los dos equipos estaban marcando todos los penaltis, hasta que llegó el penalti de Terry, que se resbaló. Tú imagínate que vas a lanzar el penalti quizás más importante de tu vida y encima te resbalas. Una pesadilla para Terry. Nani marcaba su gol y encima era un penalti decisivo. Si marcaba John Terry, el Chelsea ganaba la Champions. En la vida real se resbaló, pero aquí en FIFA eso no va a pasar. Vamos, Terry. Ahí está John Terry. Va a lanzar el penalti. Ojo, John Terry, John Terry, John Terry. Gol de John Terry. Y cambiamos la historia de la Champions en 2008. El campeón sería el Chelsea de Mourinho. Madre mía, otra vez otra Champions que gana Mourinho. Y Cristiano Ronaldo aún no habría ganado la Champions. Tendría que esperarse a su llegada al Madrid. Ahí está John Terry lanzando un penalti como Dios manda. Aquí tenemos una Champions más para el Chelsea. Y encima la levanta John Terry, el capitán. ¿Tú imaginas que tu capitán va a lanzar el penalti decisivo para ganar la Champions y encima se resbala? Bueno, tragedia. Pero aquí hemos cambiado la historia y tenemos a John Terry levantando la Champions. Y vamos ahora con otro momento. Ahora vamos con el Mundial 2010. Este paradón de Iker Casillas en el mano a mano contra Robben. ¿Qué hubiera pasado si Robben hubiera marcado? Esa parada de Casillas vale un Mundial entero. Está a la misma altura que la parada que hizo el Dibu Martínez. Para vosotros, ¿cuál fue más épica? ¿La de Casillas o la del Dibu? Ahí se marcha Robben mano a mano con Casillas. ¡Robben! ¡Gol de Robben! Tenemos el gol de Robben en la final del Mundial en 2010. A ver, yo en realidad estoy contento con lo que pasó en la vida real. Ahora lo que voy a hacer es simular el partido desde este mismo momento, ¿vale? Desde el minuto 61 y a ver si España es capaz de remontar. Ahí va Fernando Torres, está muy solo. Ojo, Fernando Torres. Ojo, Fernando Torres. Ojo. Nada, no va a pasar nada y final, se acabó el partido. Holanda aguanta el 1-0, gol de Robben, y España pierde la final del Mundial. Es lo que podría haber pasado si Robben hubiera marcado, esto nunca se sabe. Estamos en 2014, final de Champions, Atlético de Madrid contra Real Madrid. Vamos a cambiar la historia de este partido. Un partido donde empezó ganando el Atlético con gol de Diego Godín. A partir de ese gol de Godín, el Atleti se dedicó a defender. Y lo estaba haciendo todo perfecto hasta el minuto 93. Aquí tenemos córner, última del partido, la va a poner Luka Modric. Ahí va al centro, ojo, Luka Modric, remate de Benzema, qué paradón. ¡Qué paradón de Thibaut Courtois! ¡Vaya parada de Courtois! Y esto se va a acabar, ahí está, final del partido. El Atleti gana su primera Champions. Es lo que habría pasado si hubieran defendido bien el córner. Ahí tenemos la primera Champions en la historia del Atleti, un Atleti histórico. Fútbol ficción, a saber qué es lo que hubiera pasado si Sergio Ramos no hubiera rematado ese córner de Modric. Ahora vamos a cambiar la historia del partido de la final del Mundial 2014, Alemania contra Argentina. Nos vamos a ir directamente a este minuto, minuto 20, la que falla Higuaín contra Neuer. Vamos, es que está completamente solo, el balón se lo da uno de Alemania y tiene muchísimo tiempo para pensar si Higuaín qué hacer, pero la tira fuera. ¿Qué habría pasado si Higuaín hubiera marcado? Ahí está Higuaín, solo contra Neuer. Higuaín marca, Gonzalo Higuaín. Aquí tenemos lo que podría haber sido la gran definición de Gonzalo Higuaín, que es lo que hubiera hecho un delantero normal. Tenemos el gol de Higuaín. Ahora voy a simular desde el minuto 20, que fue la ocasión, y a ver qué es lo que pasa.
Ojo que se marcha Messi, puede marcar el segundo Argentina, gol de Argentina 2-0. Se nota que el gol inicial de Higuaín cambia el partido 2-0. Ojo que ataca Ozil, ¿para dónde Romero? Ojo que ataca Alemania, cabezazo para Romero. La verdad es que el partido lo está dominando completamente Argentina. Ojo que Higuaín dispara, Higuaín, bueno, qué golazo. Madre mía, Gonzalo Higuaín. Ha sido marcar Gonzalo Higuaín ese gol en el minuto 20 y ya se ha transformado. Ahora Gonzalo Higuaín sabe definir. Otra más para Argentina. Ojo Mascherano, sí, venga Mascherano. Bueno, a punto de marcar Mascherano. Y se acabó el partido gracias a ese gol de Higuaín. En el minuto 20 Argentina gana su tercer mundial. Claro, contando el de ahora serían 4, gracias al gol que marcó Gonzalo Higuaín en el 20. ¿Qué es lo que hubiera pasado? No se sabe. Pero bueno, aquí en FIFA Argentina ganaría el partido. Vamos ahora a 2018, final de Champions, Real Madrid contra Liverpool. ¿Qué es lo que hubiera pasado si en vez de estar Karius hubiera jugado Alisson? ¿Y qué es lo que hubiera pasado si no se hubiera lesionado este hombre de aquí, Mohamed Salah? Sergio Ramos le lesionó. Hoy vamos a ver qué es lo que hubiera pasado en esta final si hubiera estado Salah y Alisson. Y vamos a revivir por última vez, otra vez, el último partido de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Aquí juega Modric. ¡Qué balón! ¡Ojo! ¡El primero! ¡Bueno, qué paradón Alisson! ¡Rebote gol! ¡Gol de Cristiano Ronaldo! La paró primero Alisson, pero el rechace cayó en Cristiano para marcar el primer gol. Gol de Cristiano, que en esa final no marcó gol. Fue el único del tridente que no marcó gol. Benzema y Bale sí marcaron. Ojo, balón de Benzema para Cristiano Ronaldo. ¡Cristiano Ronaldo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Cristiano Ronaldo! Lo que no hizo en la vida real lo está haciendo aquí. Doblete de Cristiano Ronaldo en estos momentos. Da igual que esté Karius o Alisson. Ahí va Benzema. Balón para Bale. Dispara Bale. Bueno, otro más del Madrid. Ahora mismo yo creo que es mejor lo que pasó en la vida real que lo que está pasando aquí en FIFA. 3-0 en la primera parte. Vaya destrozo del Madrid al Liverpool. Y eso que está Alisson en la portería. Tiene Modric el balón. Buen centro. ¡Qué golazo de Toni Kroos! Bueno, esto coloca el 4-0 y aún vamos en la primera parte. Yo pensaba que el Liverpool iba a jugar mejor con Alisson, pero está jugando peor. ¿Os acordáis vosotros viendo este partido? Primero por el gol de Benzema, que fue una liada de Karius. Después por el gol de chilena de Bale. Y después por otro gol que marcó Bale, una liada de Karius. La verdad es que fue una final bastante rara. Se acabó el partido, gana el Madrid. En la vida real ganaron 3-1, pero aquí han ganado 4-0. Con Alisson y Salah, el Liverpool lo ha hecho peor. Aquí tenemos al Real Madrid levantando su tercera Champions seguida. Vamos ahora con el siguiente momento. Ahora nos vamos a la semifinal de 2019 Champions League, Liverpool contra Barcelona. El Barcelona iba ganando 3-0 sobradísimo al Liverpool. Y en una de las últimas jugadas del partido, Messi se la da a Dembélé y Dembélé le pega al medio. Eso hubiera sido el 4-0. El partido acabó 3-0. Todo el mundo estaba contento porque el Barcelona ya estaba casi en la final. Pero al final hubo remontada del Liverpool. Y quién sabe, igual con un 4-0 no hubieran remontado. Ahí va Messi. ¡Ojo Messi! Messi ha visto a Dembélé. ¡Ojo Messi! ¡Pase de la muerte para Dembélé! Y marca Dembélé el cuarto. Con este gol ya sentencia al Liverpool. Ahora voy a simular el partido de Anfield con un 4-0 para el Barcelona. Vamos con este partido de vuelta en Anfield. Liverpool contra Barcelona. El Barcelona que va con una ventaja de 4-0. Y vamos a ver si son capaces de aguantar el resultado. Ya sabemos que cualquier partido en Anfield es muy difícil. Veremos a ver si el Liverpool remonta. Aquí tenemos el 11 del Liverpool, donde tenemos bajas de Salah y también Firmino, al menos si está Mané arriba. Y aquí tenemos el 11 inicial del Barcelona, que va a salir con un 4-4-2. Ter Stegen, también tenemos a Sergi Roberto, Piqué, Lenglet y Jordi Alba. En el centro del campo va a estar Arturo Vidal, Busquets, Rakitic y también Coutinho. Y arriba Luis Suárez y Leo Messi. Ahí va Rakitic. Jordi Alba, fuera. Ojo que va Sadio Mané. Ojo que va Sadio Mané. Ojo que va Sadio Mané. Bueno, espérate que ha marcado el Liverpool minuto 21. 1-4 en global. Ojo que el Liverpool va con todo. Tenemos falta de Messi. En la ida marcó un golazo de falta. A ver ahora en la vuelta. Ojo Messi. Ahí va Leo Messi. Dispara Messi. ¿Para dónde Alisson? Corner de Rakitic. Piqué de cabeza. ¿Para dónde Alisson? El Barcelona las está teniendo para rematar el partido definitivamente. Coutinho, Coutinho para Suárez, ahí está, gol de Luis Suárez, llega el gol del Barcelona, que supone el 5-1 en global, y se acabó el partido gracias al resultado de la ida. El Barcelona estará en la final, y ahora me quiero ir a la otra semifinal de esta Champions. El Ajax, que venía de hacer una Champions histórica eliminando a la Juventus y al Real Madrid. Ajax-Tottenham, partido de vuelta, el Tottenham pasa a la final tras una gran remontada. El partido empezó 2-0 para el Ajax, pero a partir del minuto 55 empezó el show de Lucas Moura, marcando un histórico hat-trick para llevar al Tottenham a la final. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que hubiera pasado si el Ajax hubiera aguantado en la segunda parte? Pues hoy vamos a comprobarlo. Vamos a ver qué es lo que haría un Ajax aquí en FIFA con un 2-0 en ventaja. ¿Serían capaces de aguantar y así llegar a la final contra el Barcelona? Ojo, Lucas Moura. Lucas Moura pasa atrás para Llorente. Ojo, rebote Lucas Moura. Bueno, ha marcado Lucas Moura. Bueno, espera, que esto está siendo súper real. Gol de Lucas Moura, que además casi en el mismo minuto. Lucas Moura en la vida real marcó en el 55 y aquí en el FIFA marcó en el 57. Ojo, Llorente. Llorente para Eriksen. Puede marcar Eriksen. Otro gol del Tottenham. Ojo, la última no. Se acabó el partido. El Ajax aguanta el arreón final del Tottenham.
Tottenham y el Ajax jugará la final contra el Barcelona. La final que nunca tuvimos y que más nos merecimos, ¿eh? Madre mía, qué final nos perdimos ahí. La final que nunca tuvimos, Barcelona contra Ajax. Ahora vamos a simularlo y a ver quién gana. Aquí estamos en el Metropolitano para esta final que no ocurre en la vida real, pero sí en FIFA. Tenemos Barcelona contra Ajax. La verdad es que el Ajax merecía muchísimo llegar a la final y también el Barcelona, pero a ver, bueno, es que al Barcelona le remontaron. Vamos con esta final, es una final bastante interesante. Vamos a ver quién gana. Ojo Ziyech, ahí va Tadic. Ojo el Ajax que puede marcar, ahí va Tadic. Gol del Ajax, marca el Ajax, minuto 12. De momento el Ajax se pone por delante. Hay que admitir que este Ajax era de lo mejorcito que he visto últimamente en la Champions, ¿eh? Vaya equipo que era. Ojo Suárez. Ojo Suárez que puede empatar para Onana. Ojo Vidal, pasa atrás para Suárez al palo. Al palo Luis Suárez. Ojo Coutinho, balón para Arturo Vidal, para Don Onana. De momento Onana salvando al Ajax. Ojo Leo Messi, Messi se para, nada. Ojo capita falta el árbitro, ha pitado falta el árbitro. Tenemos falta peligrosa para Messi. ¿Le va a pegar o qué? Le va a pegar. Ojo Messi, le pega Leo Messi. Golazo de Messi de falta, impresionante. Ya lo hizo en la semifinal contra el Liverpool y lo vuelve a hacer en la final. Aquí está Lenglet, balón para Suárez, Suárez, qué golazo de Luis Suárez. Remonta el Barcelona en la final, 2-1. Pero mirad quién está ahí, un Titi. Balón para Arturo Vidal, Busquets, balón para Messi, Messi para sentenciar, 3-1, gol de Leo Messi. Los del Barcelona, disfrutad lo que estáis viendo porque vais a ver al Barcelona levantar la sexta Champions, uno de los grandes easy del fútbol, que es lo que hubiera pasado si Dembélé hubiera marcado. Quizás sería esto lo que estamos viendo en este partido, Barcelona-Ajax en la final, Barcelona 3, Ajax 1, y aquí está, final del partido, el Barcelona gana la Champions. De esto se trata el fútbol ficción, ver cosas que no han pasado en la vida real, pero que podrían haber pasado perfectamente. Y aquí tenemos al Barcelona de Ernesto Valverde levantando la Champions en el Estadio Metropolitano. Ahí le tenemos, campeones de Champions el Barcelona en 2019, no el Liverpool, y aquí lo vamos a dejar. Para vosotros, ¿cuál es el mayor easy del fútbol? Por ejemplo, ¿y si hubiera marcado Dembélé? ¿Y si Terry hubiera marcado el penalti? Dejadmelo abajo en los comentarios. Y si os mola mucho este vídeo, reventad el botón de likes y hago una segunda parte con los momentos que hubieran cambiado el fútbol, que dejéis abajo en los comentarios. Aquí me despido, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Dale a like, suscribíos para más y por aquí te dejo un vídeo para que veas ahora. Adiós.